Bienvenido, mini leyenda. La pregunta del día de hoy es, si pudieras viajar en el tiempo, hacia el futuro o hacia el pasado, ¿cuál tiempo prefieres y por qué? Si me lo preguntas a mí, yo iría al pasado para haber iniciado con Game Over TV y haberme conectado con ustedes desde mucho antes. Déjame tu respuesta en la sección de comentarios, que estaré encantado en leerla. El día de hoy te traigo un misterio que se esconde al interior del Hotel Sasa, una edificación imponente que se reconoce a nivel mundial por sus habitaciones tematizadas y decoradas al estilo mediterráneo. Sin embargo, la habitación 322 esconde un macabro misterio. Pero sin más dilaciones, yo soy Tesla y esto es Game Over TV. La comunidad Reddit ha viralizado este misterio. Un usuario de Reddit comenta que estaba visitando Houston y se hospedó en el Hotel Sasa. Él afirma que siempre que va de negocios a esta ciudad, se queda en este hotel. Al parecer, el lugar se encontraba lleno y le adjudicaron la habitación 322. Al entrar a la habitación quedó bastante sorprendido porque no tenía nada que ver con las otras habitaciones o suites temáticas que caracterizan a este hotel de 5 estrellas. Sin embargo, la habitación 322 con la temática Tiempos Difíciles dejaba mucho que desear. Veamos. Se asemejaba más a una mazmorra gótica. La habitación tenía una cama encadenada a una pared. Su tamaño era un tercio del tamaño normal. Esto hacía que los muebles se vieran amontonados, bloqueando el televisor y la ventana. Las imágenes decorativas en la pared le resultaron a este huésped sencillamente espeluznantes. Un retrato incongruente con las demás imágenes sobresalía, era una calavera. Observó el retrato de un anciano, un enorme espejo empotrado encima de la cama. La ventana estaba sellada. El piso estaba en cemento y los muros en ladrillo hacían de esta una habitación muy fría. Al día siguiente, el huésped se dirige al lobby del hotel para quejarse con el recepcionista, quien, después de escuchar al cliente, se mostró desconcertado. Exclamó: "No puede ser, esta habitación no debe ser rentada". Después de presentar disculpas, el huésped lo acomodó en otra habitación, esta sí, de lujo, al estilo del Hotel Sasa. Una seguidora de la comunidad Reddit aseguró que la habitación 322 sí está a disposición de los clientes del hotel. Así lo afirmó la escritora Hillary Davidson, quien visitó el hotel en una gira para promocionar su libro. "Llegué un jueves a medianoche, había cierta confusión. Mi primera habitación fue una habitación temática conocida como Tiempos Difíciles. Observé un cráneo en la pared, al cual le tomé una foto. Al día siguiente me cambiaron de habitación". La excusa que le dieron a la escritora es que la rentan por una noche a huéspedes especiales cuando el hotel se encuentra lleno, pero los reubican en la primera habitación disponible. Una experiencia no grata para la escritora, quien quiso compartir su experiencia. Algo realmente inquietante. Lo cierto es que las teorías acerca de esta extraña habitación no dieron espera. Los usuarios no dejaron de escribir y comentar algunas teorías que estarían relacionadas con la habitación 322 del Hotel Sasa. Estas son algunas de ellas. La fotografía del hombre fue la más comentada. Se trata de Jay Comeux, ejecutivo del grupo financiero Stanford y miembro del consejo Stanford Trust Company.
una planificación financiera de servicio completo y de gestión de inversiones. Stanford Allen, director de la empresa, ex multimillonario de Texas declarado culpable de conspiración y fraude por liderar un esquema Ponzi de 7 mil millones de dólares, sentenciado a 110 años de prisión por utilizar certificados de depósitos fraudulentos emitidos por su banco para quitarle a miles de inversores sus ahorros. Jayco estuvo vinculado al esquema Ponzi que fue cerrado por los federales en 2009. En cuanto a la fotografía de la calavera en la habitación, fue relacionada con el logo de la fraternidad Skull and Bones de la Universidad de Yale, alma mater del ejecutivo financiero del retrato Jayco. Al parecer, también existe una conexión entre el número 322 con esta orden secreta de la Universidad Yale, calavera y huesos, también conocida como la Hermandad de la Muerte. Una sociedad secreta de clase senior muy antigua, Skull and Bones, se ha convertido en una institución conocida por sus poderosos alumnos relacionada con diversas teorías de la conspiración. Algunos piensan que controla la CIA, otros dicen que es una rama de los Illuminati en busca de un gobierno totalitario global. Lo cierto es que la fraternidad Calavera y Huesos está relacionada con siniestras teorías de la conspiración, y hay quienes aseguran que la habitación 322 podría ser punto de encuentro de miembros de esta fraternidad. Además aseguran que Jay sería uno de los primeros representantes de la fraternidad y junto con el logo de la calavera le darían significado a la temática de la habitación Tiempos Difíciles. Sin duda, esta habitación difiere totalmente de las otras suites temáticas que ofrece el Hotel Sasa en Dallas. Te invito a mirar las imágenes. En este hotel cada habitación tiene su propio estilo. Las habitaciones tienen decoraciones de varias temáticas. La suite Crouching Tiger está llena de bambú y seda. Dangerous Beauty es una habitación con una decoración similar a las villas venecianas antiguas. La habitación Leonardo, dedicada a Leonardo da Vinci, decorada con un collage de bocetos y diseños del artista. La habitación Rockstar, decorada en terciopelo, con sillones de leopardo y un gran mural con litografías de grandes estrellas de la música del rock. Esto por mencionar algunas. Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificación para no perderte futuro contenido de Game Over TV y también para que me dejes tu cósmico like. Eso me ayudaría bastante. Entonces, ¿cómo se explica que exista una habitación con la temática Tiempos Difíciles, que ni siquiera es mencionada en las publicaciones del sitio web? Surge entonces una segunda teoría que afirma que esta habitación la reservan para uso privado. Si volvemos a observar la decoración, la cama atada por cadenas y su aspecto básico y rudimentario da un aspecto de mazmorra para encuentros en la intimidad. Y el espejo empotrado da la impresión de esconder un cuarto, donde puedes ser observado. Así que se especula que hay gente que pagaría por ver lo que sucede al otro lado del espejo, situaciones placenteras para recrear sus sentidos. Totalmente perturbador. Es inquietante pensar que algún huésped quisiera quedarse en una habitación con estas características con el único objetivo de pasar una noche o unos días de descanso. Una habitación con piso de cemento frío e imágenes perturbadoras observándote.
Resulta inverosímil pensar que pudo ser un error humano y que a los arquitectos y decoradores se les haya olvidado esta habitación por completo. Los trabajadores afirman que el propietario del hotel pasó una temporada de 2 meses en esta habitación. Cosa que resulta bastante extraño y muchas personas comentaron que seguramente estaría teniendo una aventura. Los expertos en marketing aseguran que la existencia de esta bizarra habitación se debe a una estrategia para hacer de este hotel un lugar con cierto encanto. Especialmente para los clientes que encuentran atractivo los lugares en los que se pueda experimentar situaciones paranormales, lugares tenebrosos donde hayan ocurrido asesinatos o suicidios, o simplemente lugares bizarros como esta habitación que pudo ser creada con fines conspirativos o de placer, simplemente un lugar enigmático que ha despertado curiosidad y deseo de visitar y hospedarse en esta inquietante habitación. Indiscutiblemente, el hotel ha incrementado sus visitas y muchos buscan rentar esta habitación sin importar su costo. Esto ha sido todo por el video de hoy. La frase es de Confucio: cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. Juego terminado, regálame tu cósmico like y oprime fuerte el botón de suscripción si aún no lo has hecho. Si lo haces, eres parte de la familia Game Over TV.